Hoy aprenderemos acerca del encuentro entre América y Europa. ¡Jéjele! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿En qué embarcaciones viajaba Cristóbal Colón cuando descubrió América? ¿Y cómo las bautizaron? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y ahora sí, comencemos con la clase. ¡Hey! ¡Hola chicos! ¡Qué gusto verlos de nuevo por acá! Como hemos estado aprendiendo en clases anteriores, durante la época del Renacimiento estuvieron sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Desde la transformación de un nuevo gobierno, una renovación filosófica y nuevos estilos de vida, retomando las ideas de los griegos y romanos. Hubo un gran impulso a las artes, las ciencias, la tecnología y a su vez los conflictos y los problemas, por lo que los reinos europeos y sobre todo Portugal y España emprendieron la búsqueda de nuevas rutas comerciales, por lo que empezaron a embarcarse a viajes de exploración rumbo hacia lo desconocido. Fue en este punto de la historia donde la corona española recibió el proyecto del marino genovés Cristóbal Colón, quien afirmaba que podía llegar a la India y a China navegando hacia el oeste. Aunque, a decir verdad, se sabe que en un principio esta idea acerca de rodear África no le llamaba la atención a los reyes Isabel y Fernando, quienes solicitaron la opinión de algunos profesores universitarios. Recuerda que para esta época ya existían universidades. Ellos respondieron que si bien era algo posible llegar a las Indias por esta ruta que les proponía Cristóbal Colón, pero el viaje resultaría imposible debido a que era mucha la distancia que separaba a los continentes europeo y asiático. Y la verdad es que es cierto, son distancias muy pero muy lejanas. Pero a pesar de la respuesta de las personas más preparadas para su época, la reina Isabel respaldó el proyecto y empeñó sus joyas. Con estos recursos y el apoyo de algunos banqueros y mercaderes, Colón inició su expedición. Debe recordar que estaban pasando por una crisis económica porque no recibían ni vendían ningún producto, y los pocos productos que existían eran excesivamente costosos, por lo que tanto la reina como los comerciantes estaban desesperados por una solución. Colón zarpó del puerto de Palos, que se ubica al sur de España, en agosto de 1492. La flota de la expedición incluía dos carabelas llamadas La Niña y La Pinta, y una nao, que se trata de un barco más grande, llamada la Santa María, en la que se dice que fue donde viajó el mismísimo Cristóbal Colón. Al llevar ya 3 semanas de viaje en mar abierto y desconocido, la tripulación estaba completamente cansada y sin muchas esperanzas. Pero el 12 de octubre de 1492, los marineros divisaron tierra. Finalmente desembarcaron en la isla de Guananí,
a la que nombraron San Salvador. Cristóbal Colón creyó que había llegado a la India. Por eso, los europeos llamaron indios a las personas que vivían ahí. Por lo que emprendió nuevamente el regreso a España. Colón llevó consigo a varios nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de flora y fauna desconocidas en Europa hasta entonces. Los reyes se entusiasmaron y decidieron promover más y más exploraciones. Y así fue como se dio inicio al periodo de conquista y colonización de las tierras que los europeos llamaron el Nuevo Mundo años más tarde, cuando comprobaron que no se trataba de las Indias, sino de un continente nuevo y desconocido al cual después llamaron América. Colón realizó 3 viajes más. En el tercero alcanzó las costas de lo que hoy es Venezuela, de modo que fue la primera vez que los europeos pisaron tierras continentales en América, porque anteriormente llegaban a islas del continente americano. Después fue relegado, luego de su cuarto viaje, por muchos actos de brutalidad en contra de los indígenas del Nuevo Mundo. Pero, a decir verdad, podría tratarse de un acto de desprestigio. La verdad es que nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar es que después de estas acusaciones, él murió en España en 1506. Después de Cristóbal Colón, las expediciones continuaron y los españoles llegaron al Océano Pacífico y a las Filipinas como resultado de los viajes de exploración del siglo XVI. Los europeos lograron una gran expansión económica debido al saqueo y a la explotación de recursos de América, con lo que obtuvieron grandes cantidades de metales preciosos. Además, trajeron esclavos de África para venderlos en América y se apoderaron del comercio de especias en Asia. Con esto, en el siglo XVI, surgieron los grandes imperios coloniales de España y Portugal. A pesar de los beneficios que trajo el intercambio de productos entre los distintos continentes, este encuentro tuvo efectos desfavorecedores en las poblaciones de África y América, no solo por la explotación de recursos, sino también porque los europeos destruyeron gran parte de sus culturas y sus recursos naturales, y todo por la ambición y la codicia para obtener más riquezas, territorio y poderío. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca del descubrimiento de América. Recuerda que si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios, porque aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte, porque gracias a eso cada vez somos más en la clase. En fin, chicos, es un gusto estar aprendiendo con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.